¡Ole, cabrón! Afloja todo lo que traes. Todo, todo, muévete. ¿Qué traes? A ver. Ciudad de México, nuestra hermosa Ciudad de México, el país de no pasa nada, en el país donde si no te roban, te asaltan o te matan. Donde es típico ver todos los días la escena de hacer, donde es típico, donde el clásico ratero asaltando a la víctima, quitándole sus pertenencias, donde todos los días es ver común en la Ciudad de México que asaltan a una persona, que le quitan sus cosas, que someten. ¿Qué te pasó el sábado, amigo? El sábado, en el transporte en el que iba, se subieron a saltar. Me quitaron todas mis pertenencias, celular, mochila, dinero. Se llevaron todo lo que traía. ¿Y qué es lo que sentiste en ese momento? Yo creo que como todo, es terror y impotencia no poder hacer nada porque te quitan tus cosas. ¿Qué experiencia te deja ese momento en que sucedió el asalto? Pues es algo que te trauma y ya no sales a la calle, ¿no? con cierta seguridad, no sabes si vas a regresar a tu casa o qué es lo que te puede pasar. Pues esto es la realidad de todos los días aquí en la Ciudad de México, en nuestra hermosa Ciudad de México. El gobierno, en vez de gastar nuestros impuestos o el dinero que recibe, debería hacer algo, debería de actuar, debería de ver ese problema de la violencia, de que cada rato a cada persona le puede pasar, te puede pasar a ti, te puede pasar a mí, a ella le pasó. Y entonces, donde el gobierno debería de hacer algo al respecto de los asaltantes, de los rateros, que mucha gente también se queda sin empleo y que a qué se dedica, a qué se les hace más fácil, asaltar, robar, someter a sus víctimas, quitarles sus pertenencias. Si tú estás en contra de la violencia, dale un like a este video, suscríbete aquí arriba y rólalo entre todos tus amigos en tus redes sociales apoyando este video. Órale, cabrón, afloja todo lo que traes. Órale. ¡Muévete! ¡Órale! ¡Todo! ¡Todo! A ver cómo nos queda. A ver si salí bien. Nuestra querida y hermosa Ciudad de México, en la ciudad donde no pasa nada, donde si no te roban, te asaltan, te violan o te matan.